A las buenas, gente. Después de visitar el corazón del reino, ahora toca hacer algo más propio de superhéroes, que es básicamente frustrar un atraco. Como la visita a las oficinas de Marvel y la fiesta en la Torre Stark, no necesitas ningún ladrillo para desbloquearlo. Y es fácil de reconocer, solo tienes que ver el fajo de billetes. ¿Eh? Ya tenemos el ladrillo de completar el nivel y el de héroe auténtico, así que aquí nos vamos a llevar, pues, para sorpresa de nadie, nos vamos a llevar a Tony Stark. ¿Quiénes serían aquí, en el modo historia, los temas, los que participarían en esta fiesta? Pues ahora enseguida lo vais a ver. ¿Ves? Iron Man, el Capitán América y Spider-Man. ¿Y quiénes son nuestros invitados en el lado de los malos? Pues son Electro y Conmocionador. Ahora, como vais a ver, Electro está dándole al agua, al suelo, porque como veis, hay agua y ya sabéis que agua y electricidad es una mala mezcla. Bueno, como veis, ahí tenemos a uno al que podemos controlar mentalmente. Así que aquí, Jean Grey, Loki. Así que ahora enseguida vamos a ver qué es lo que tiene ese. Y ¡hala! A darles duro. Por 3, por 4. Y ahora, si nos dejan unos momentos en paz, podemos ver quiénes son. A ver, Loki. Venga, contrólalo. Y le das a la palanca. Y entonces, esto se abre y nada más. Bueno, ¿quiénes son nuestros malos? Empezaremos por Electro. De nombre civil, bueno, este es el Caballero Luna. Bueno, Electro, como nombre civil, es Maxwell Max Dillon. Controla la electricidad después de que le alcanzara un rayo, vamos. Estaba el tío arreglando una línea eléctrica y chas, le cayó un rayo. Y desde entonces puede manejarla. Seguramente os será familiar porque es el villano de una de las pelis de Spider-Man hechas por Sony. Creo que es la segunda de la nueva trilogía. No la de Sam Raimi. La que no tiene a Tobey Maguire como Spider-Man, sino creo que era Andrew Garfield, el segundo Spider-Man, el de después de Tobey Maguire y luego y antes de Tom Holland. Y el otro es Conmocionador, de nombre Herman Schultz. El tío tiene varias penas de cárcel cumplidas a sus espaldas y lleva así una especie de traje que envía ondas de choque. O sea que son dos elementos de cuidado. Y antes de ir a por ellos, como veis, tenemos que salvar a tres empleados del banco. Claro, nuestro amigo Conmocionador tiene varias condenas precisamente por robar bancos. Vale, ya hemos rescatado a uno. Y recuerda no pisar el agua, que si no, pasa lo que pasa. Así que siempre que puedas, ve por arriba. Porque como veis, Electro está tirando sus rayos ahí. Así que claro, hasta que Electro no esté fuera, no podemos movernos libremente. Sí, sí, ya sé que el suelo está electrificado. Ahora lo arreglo. Ahora os hago un puente para que podáis bajar.
Ahora enseguida os digo, ¿eh? Porque ahora tenemos que hacer, bueno, tenemos héroe auténtico. Y, o sea, os puedo decir que ¿quién va a ser el caballero Luna? Pues digamos que fue brevemente rey en el norte. Y se apunta a que va a aparecer en Los Eternos, que recordad, va a ser ahora en 2021, después de todo de los retrasos por el puto coronavirus, pues va a ser, no sé si va a ser Kid, el caballero negro va a aparecer en Los Eternos, y va a ser un tal Kid Harington. Sí, tú no sabes nada, John Nieve. Va a ser el caballero negro, pero aún no sabemos quién va a ser el caballero luna, que va a tener su serie en Disney Plus. Kit Harington sí va a aparecer en Los Eternos, como el caballero negro. No se preocupe, señora, ahora se lo quito. Claro, ahora estoy aquí cogiendo todo el mogollón de piezas. Y ahora vamos a ver. Estoy aquí haciendo una exploración de por aquí arriba para ver si no, que no me dejó nada importante. Le hacé el ladrillo rojo o a Stan Lee. Bueno, ahora le quitamos esto a la señora. Y así ya la última está libre. Así que ahora ya sí tenemos vía libre para atacar a Electro. Ahora baja y el tío se trae amigos. Atrapará a uno y el otro tendrá que ir a pegarle. Así lo dejamos fuera de la circulación. Y ahora tenemos que reventar ese objeto plateado. Pero antes vamos a coger cositas. Uy, eso no. Y ahora, cuando reventemos, ¿ves? Ahí tenemos a Conmocionador. Y ya están en esa jaula magnética. Tú olvídate por el momento de Conmocionador. Ahora cuando se vaya ahí arriba, tú déjale. Vamos a ver si encontramos el ladrillo rojo. Que eso es lo importante aquí. Y si no, ya liberamos al padre de todos. A ver si le damos al... aquí. Pam. Pam. Y... Pam. Pues ya ahora nos falta el ladrillo rojo. Así que cogemos a Magneto y quitamos la jaula. Excelsior. Ahora de hecho, solo falta el ladrillo rojo. Primero nos los quitamos a estos de encima.
Claro, ahora ya sí puedes moverte tranquilamente por el suelo. Que ya el suelo solo está mojado, no electrificado. Como veis, conmocionador está ahí arriba. Así que en cuanto le peguemos el golpe, acabaremos con él y fin de la fase. Bueno, igual ese escudo, ese interruptor de escudo es la clave. O igual, porque ahí parece que no hay nada. A ver si por aquí se ve algo. Porque parece que lo he hecho, que no hay nada. A ver. Vamos a ver. Porque claro, de hecho no veo nada que indique que ahí haya algo. Solo hay que tener los ojos abiertos. Por esto se ha hecho el vídeo un poco más largo de lo habitual. Sí, tranquilo, Electro. Digo, conmocionador, ahora me encargo de ti. Claro, los guardias, los secuaces salen en grupos de tres, pero enseguida. Que vamos, han empotrado ahí un camión, ahí a lo grande y nada. Sí, cuela, cuela. Uy, que me he cargado a Iron Man. Yo pensé, así los voy cargando y así aparecerá el ladrillo rojo. Claro, porque por lo general siempre te dan ahí un indicativo de dónde puedes encontrarlo, pero aquí. Y aquí nada de nada. Y yo aquí buscándolo, pero creo que al final voy a desistir. O igual, aquí básicamente lo que hice fue pasar de conseguirlo. Victoria para las heroicas heroínas. Has estado Porque increíble. claro, no lo encontraba. No, Iron Man, me voy Pero a lo hacer he rojo. conseguido a Todos a mi posteriori. casa a celebrarlo con unos burritos. ¡Vivan los héroes de Nueva York! Recordad, ¿No comáis niños, nieve no comáis amarilla? nieve amarilla. Eso ¡Hasta la básicamente nieve próxima! meada, Muy ¿no? bien, niños. ¡Dentro créditos! Y no te olvides del bailecito, pool. Así que una retirada impactante completada. Tenemos al Caballero Luna. Nada que ver con Sailor Moon, que conste. Añadimos las casi 100.000 piezas a la lista. Como siempre, héroe auténtico conseguido. Bueno, el ladrillo se ve que lo he conseguido así mientras andaba de cháchara, porque si no. Pero yo pensé, no lo he conseguido, pero sí, lo había conseguido así sin darme cuenta. Disparatadas. Y el número 55. Y
Como de costumbre, volvemos a Lely Carrier. Así enseguida. Así que ya hemos reventado un atraco, algo más típico de superhéroes, de modo que aquí lo vamos a ir dejando por ahora. Ya en la siguiente entrega vamos a hacer una visita al periódico de Spider-Man, el Daily Bugle, donde vamos a tener que hacer limpieza a petición del jefazo Jameson. Así que ya nos vemos en la próxima entrega. No la desaprovechéis.